Hacemos un minuto de meditación. De la conciencia mental. No hay ignorancia ni extensión de ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extensión de envejecimiento y de no muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso.
Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Estrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente como así. Seres que me rodean, buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá. Y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posiciones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, se pase. De Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape. Paragate, parasamgate, bodhisoha. Las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transforman, que se disipan, se apasionan. Shintin kuruye soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80,000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. ¿Quién se chusea?
Vedam Guru Rana Mandara Kamiyata Ya Sanya Chatan Soki Chunam La Chanchu Vardu Dhani Jatsuchi Dhali Chushye Jive Sunamji Drola Benzin Sange Duparajo Sanya Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, que al escucharlas se conviertan en la causa para que podamos alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, porque únicamente en ese estado seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a la iluminación. Y bueno, pues nosotros hemos recitado la oración de refugio y la hemos recitado tres veces. Y esta oración no es una simple recitación, es para establecer la motivación. Que en realidad todo esto ya lo saben y el ama constantemente siempre nos lo está repitiendo. Si lo repite es por la importancia que tiene. Que no simplemente estamos recitando Sangye Chodan Tsogyen, sino que ¿qué está significando esa recitación? Darnos cuenta de que en todos los centros budistas se habla sobre o se recita la toma de refugio en la generación de la mente de la bodhicitta. Es que es muy importante porque está marcando el sentido de lo que es el budismo, es como la puerta de entrada al budismo, el refugio, y la mente de la bodhicitta, como ya estuvimos explicándolo el día de ayer, es lo que hace que se convierta dentro del vehículo Mahayana. Así que nosotros la estamos recitando para establecer la motivación para que este trabajo que vamos a realizar durante esta hora, dos horas, todo lo que estamos haciendo, que es algo virtuoso, acompañado al final con una dedicación, pues estamos completando esta acción virtuosa y dirigiéndolo hacia algo superior. Tá,
Bueno, entonces, todo esto en general, todo esto ya lo sabemos, pero no está de más siempre un recordatorio. Así que nosotros, pues, hay, siempre seguimos un orden antes de comenzar. Comenzamos con una pequeña meditación, que no es simplemente tener los ojos cerrados y ya está. Y luego hacemos unas recitaciones, que tampoco es simplemente recitarlo por recitar, sino tratar de encontrarle el sentido de aquello que estamos recitando. Por ejemplo, pues, lo primero que hacemos es la meditación. Y bueno, cada uno pues utiliza ese momento para contemplar algo, simplemente es un momento para relajar nuestra mente. Ya con esa mente relajada, pues ya podemos, utilizar esa mente ya relajada para hacer las siguientes recitaciones. Porque necesitamos una mente relajada para luego, pues lo que vamos a llevar a cabo se lleve bien, sin obstáculos, que podamos tener comprensión. Y precisamente para que no haya obstáculos y para que podamos entenderlo, entonces recitamos el Sutra del Corazón, que nos está hablando acerca de la vacuidad. La vacuidad es una manera en la cual nosotros estamos eliminando obstáculos y así poder lograr entender y comprender un poco mejor. Además, también hemos hecho... hacemos tres... aplausos. Y que hice la pregunta, ¿qué significan los tres aplausos? Porque a mí ya se me olvidó qué significa. Que cuando uno ya se vuelve mayor, ya se le olvidan las cosas. ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere contestar? Carolina dice. Creo que son los tres venenos, ¿no? Duxum. No, ok. Así que es correcto, estamos pidiendo que los tres venenos se pacifiquen. Por eso cuando hacemos los aplausos debemos de acompañarlo del pensamiento, que estamos diciendo que se elimine, que se pacifique el apego, se pacifique el enfado, que se pacifique la ignorancia. También Geshe-la dice, cuando se hacen los aplausos, ha notado que a veces hacen así. Y eso no es correcto. Tiene que ser con las manos levantadas así. Vale, los tres aplausos. Y bueno, pues simplemente que cuando nosotros lo recitamos, siendo conscientes de lo que estamos haciendo, recordando el significado de lo que estamos haciendo, pues todavía son más los méritos que estamos acumulando con ello. También es verdad que en algunos lugares hacen dos aplausos. Y el hecho de que solo sean dos no significa que se han equivocado. Tiene otro sentido, otro significado esos dos aplausos cuando están recitando. Igual que nosotros recitamos el Sutra del Corazón, pero en lugar de tres hacen dos. Dos, dos. ¿Y por qué dos, José? Para eliminar las apariencias ordinarias, apariencia ordinaria, y lo otro, ¿cuál es? La apariencia ordinaria, lo que está dentro del Tantra. No pasa nada, es que ya con eso ya está. Mm-hmm.
Y bueno, pues, por ejemplo, en el monasterio de Gyume hacen dos aplausos porque están simbolizando los dos objetos de abandono dentro del contexto del Tantra. Y bueno, pues, el hecho de... Bueno, lo que pasa, ¿por qué estamos buscando pacificar estos venenos? Porque el hecho de que lo que impide que nosotros podamos mantener nuestro cuerpo aquí, que pueda estar aquí, incluso también lo que impide que nuestra mente pueda mantenerse en este lugar, lo que lo impide son el apego, el enfado, la ignorancia. Por eso ahora, desde lo más profundo de nuestro corazón, estamos pidiendo que por favor se pacifiquen este apego, este enfado, esta ignorancia, para que así podamos mantenernos aquí, mantener también nuestra mente aquí y escuchar eso que aquellos estamos escuchando, pues que se convierta en esa práctica. Y de esta manera, pues nosotros estamos acumulando muchos méritos y de esta manera nosotros nos estamos beneficiando. No tenía interés de hablar sobre este tema, pero se la ha escapado. El tema que estamos tratando es acerca de la mente bondadosa. Y alguien que trajo muchos beneficios para el Tíbet, que fue extremadamente beneficioso, que estableció de manera correcta, volvió a establecer de manera correcta lo que es el Sutra y el Tantra, y que gracias a esa claridad en la que pone Sutra y el Tantra, también el mundo se está beneficiando de ello, es el gran Atisha. Entonces, Atisha lo que nos decía era cualquier persona que uno vea, pues que nos debe de llevar a recordar que necesito que genere un buen corazón, que pueda generar esa mente bondadosa. Es una manera que si podemos o no podemos hacerlo, por lo menos estamos intentándolo, creando la manera de poderlo crear y poco a poco vamos a ir mejorando en ese adiestramiento. Por eso, bueno, nosotros cuando nos encontramos con alguien solemos decir ¿cómo estás? En tibetano también preguntan ¿cómo está? Más bien en el aspecto físico, ¿cómo está tu cuerpo? Pero es un saludo. Atisha lo que nos está sugiriendo es que cualquier persona que veamos cuando nos encontremos con ella, preguntarle ¿has surgido esa mente bondadosa? Yo creo que es tan importante el que ésta se genere que por eso es una manera también de recordarlo. Si ha surgido no esa bondad. Aunque a lo mejor generar la mente de la bodhicitta, pues
todavía podemos estar lejanos de ello, sí que podemos ver cómo ir creando esa bondad en nosotros. Y por eso estamos haciendo estas oraciones de súplicas, por eso en el Amachopa estamos suplicando que nosotros podamos realizar esa mente, podamos lograr esa mente. Y de tal manera que con cualquiera con que conversemos, cualquiera que veamos, se pueda manifestar esa mente bondadosa con nuestras propias gestos de nuestra cara, con nuestros también nuestros pensamientos que vayan dirigidos también a esa bondad. Y de esa manera cada uno de nosotros vamos adiestrándonos en cultivar esa bondad y esta va a ir de mejor a mejor. A veces cuando escuchamos alguna palabra que no nos gusta, enseguida decimos, ¿por qué? Contestamos, claro, como que es algo que no es tolerable en nuestra mente. En el momento en que ante esas palabras desagradables nosotros las toleramos, no nos afecta, entonces ya estamos poniendo en práctica las enseñanzas. Vamos a ver la Machopa, ya entramos en el texto. Y el día de ayer, pues Geshe-la estaba recitando la Machopa de memoria. Entonces, pues pudo haber cierta confusión y también otra cosa, se dio muchas vueltas, tal vez dio demasiadas vueltas en algunos puntos. Entonces, ahora simplemente para volver a aclararlo, vamos a retroceder. Entonces, hemos visto hasta, bueno, que la parte de adiestramiento para obtener la liberación y todo ello, eso ya está claro. Vale. La so que se la... Vale, entonces, como al final de la clase, pues a lo mejor no quedó tan claro todo lo que estábamos viendo, entonces por eso ahora que será lo vuelvo a retomar. Pero lo va a retomar desde el adiestramiento de la persona de capacidad superior, porque el adiestramiento de la persona de capacidad media, eso ya suponemos que eso ya está claro. Entonces, lo que estuvimos viendo ayer, y que Geshe-la lo explicó también, es la primera estrofa que dice, habiendo considerado cómo todos estos seres afligidos han sido mis madres y me han criado con bondad una y otra vez, solicito tus bendiciones para desarrollar la compasión que no requiere esfuerzo, como la de una madre amorosa hacia su precioso hijo. Entonces, esta estrofa nos está hablando de cómo la compasión es la raíz del camino Mahayana. Que de hecho ese es el primer punto del encabezado. Es decir, si estamos en el adiestramiento del camino del practicante de la capacidad superior, el primer punto es la
la gran compasión es el fundamento, es la raíz del camino Mahayana. Y el punto número dos es la entrar en sí en el adiestramiento de la bodhicitta. Vale. Bueno, pues entonces. Vale. Entonces, estamos en el punto, la parte de que es la raíz del camino Mahayana, eso ya está claro. Pasamos al punto número dos. En el punto número dos es cuando ya habla de en sí generar la mente de la bodhicitta, y entonces hemos visto que hay dos métodos por los cuales se puede generar esta mente de la bodhicitta, que está el método de siete puntos, causa y resultado, y el otro método es el de intercambiarse uno por los demás. Estamos hablando del método de intercambiarse uno por los demás. Este método, que es un método extraordinario, un método que es mucho más potente, tiene mucha más fuerza, y hablamos que el resultado que esta va a traer, la bodhicitta que va a traer, va a ser más estable. Entonces, también dijimos que este método es para personas con una capacidad de sabiduría superior, personas con mucho más méritos, y estuvimos hablando de ese método de intercambiarse uno por los demás. También se mencionó acerca del adiestramiento mental de siete puntos de Geshe Shekhawa. Y entonces se va a combinar ese adiestramiento mental de siete puntos, combinarlo con intercambiarse uno con los demás. Y entonces, primero hay que ver desarrollar esa ecuanimidad o ese estado de igualdad entre uno mismo y los demás. Todo esto está dentro del método de intercambiarse uno con los demás. Entonces, primero buscar ese estado de igualdad de uno con los demás. Y está reflejado en la estrofa que dice: no hay diferencia entre uno mismo y los demás. Ninguno de nosotros desea ni el más mínimo de los sufrimientos, ni tampoco está satisfecho con la felicidad que tenemos. Reconociendo esto, solicito tus bendiciones para generar alegría por la felicidad de los demás. Todo esto ya lo vimos en la clase anterior. Lo que pasa es que a lo mejor a la hora de, como que ella lo estaba recitando de memoria, a lo mejor pues pudo haber confundido alguna palabra o alguna estrofa. Entonces, para aclararlo, la estrofa que acabo de leer es para establecer esa igualdad entre uno mismo y los demás. La siguiente estrofa nos está hablando de
ya a la hora de involucrarse, en intercambiarse uno por los demás, lo primero es contemplar todas las desventajas e inconvenientes de la mente egocéntrica. Y está en la estrofa que dice: esta enfermedad crónica de quererme solo a mí mismo es la causa que origina mi sufrimiento no deseado. Al percibir esto, solicito tus bendiciones para culpar, despreciar y destruir al monstruoso demonio del egoísmo. La siguiente parte es ahora ver todas las cualidades de estimar a los demás. Y esas cualidades las está en la estrofa que dice: la mente que aprecia a las madres y les lleva hacia el gozo es la puerta de entrada que conduce hacia infinitas cualidades. Viendo esto, solicito tus bendiciones para querer a estos seres más que a mi propia vida, aunque se volvieran mis enemigos. Y ahora, viendo todo esto, entonces ahora ya es en sí intercambiarse uno por los demás. Y en la estrofa que dice: en resumen, los seres infantiles trabajan solamente para sus propios fines, mientras los seres con capacidad trabajan solo para el bienestar de los demás. Con una mente que comprende las distinciones entre los defectos de uno y las ventajas del otro, solicito tus bendiciones para ser capaz de intercambiarme por los demás. Contemplando todos esos puntos, ya en sí, entonces decimos: bueno, pues está claro las desventajas de la actitud egocéntrica, están claro todas las cualidades y beneficios de una mente que estima a los demás, que aprecia más a los demás. Y entonces nos lleva a la siguiente estrofa: estar centrado solo en mí mismo es la puerta hacia toda pérdida, mientras que apreciar a mis demás madres es el fundamento de todas las cualidades. Por lo tanto, solicito tus bendiciones para que mi práctica principal sea el yoga de intercambiarme por los demás. Ya aquí es el pensamiento que se consigue, que debemos estar desarrollando. Y entonces ya es aquí cuando ya le agradecemos a ese gran maestro por llegar a este pensamiento. Y bueno, pues también estuvo comentando. Y entonces aquí es cuando Kangaloga. Y bueno, es aquí cuando nos está llevando entonces a la estrofa, y esta estrofa Geshe-la le dedicó mucho tiempo para explicarla, que dice: y así, maestro perfecto, puro y compasivo, solicito tus bendiciones para que todas las negatividades, oscurecimientos y sufrimientos de los seres transmigrantes, mis madres, maduren sin excepción sobre mí ahora mismo, y que por entregar mi felicidad y virtudes a los demás, puedan todos estos seres experimentar la felicidad. Y entonces, como está combinándose con los siete puntos de adiestramiento mental, entonces hasta esta estrofa que acabo de leer, todo esto se refiere a en sí desarrollar la mente de la bodhicitta.
que es el punto del adiestramiento mental, el siguiente punto, es que dice adiestrarse en la bodhicitta. Mm-hmm. Pues eso es el adiestramiento en la bodhicitta. Y llegamos, vale, y ahora estamos en el punto número 3. Mm-hmm. El punto número 3 que nos está hablando de cómo... Vale. Estamos en adiestramiento mental 7 puntos. Entramos al punto número 3. Estamos en el punto número 3 de adiestramiento mental, que hemos dicho es la transformación de las circunstancias adversas en el camino a la iluminación. Entonces, estamos en transformar las circunstancias adversas en el camino a la iluminación. Y esto está muy claro en la estrofa que dice, aunque el entorno y los seres estén llenos del fruto de sus negatividades y caigan como una lluvia sobre mis sufrimientos indeseados, solicito tus bendiciones para tomar estas condiciones miserables como el camino, viéndolas a todas ellas como causa para extinguir los resultados de mi karma negativo. Es decir, todas las circunstancias adversas, todos los inconvenientes que se me presenten en la vida, poderlo ver como el resultado de mis acciones negativas. Entonces estamos pidiendo sus bendiciones para que pueda estas condiciones adversas poderlas transformarlas en ese camino que me lleven a conseguir la iluminación. Entonces, que maduren en mí esas circunstancias adversas para convertirlas en el camino. Cuando hablamos de esta transformación en cuanto a la percepción, podemos verla desde dos puntos de vista. Cómo transformar nuestra mente y cómo transformar nuestro comportamiento. Esta estrofa nos está refiriendo a esa transformación en cuanto a nuestro pensamiento. En realidad también esto se divide en dos partes, que es la transformación de nuestro pensamiento y la transformación de la visión. Transformar la visión es un tema ya muy complejo, y por eso Geshe-la no va a entrar en esa transformación de la visión. Vamos a hablar solo de la transformación del pensamiento, que se refiere que cuando se presenten dificultades, no culpar a otro de las dificultades que estamos pasando, sino tomar la responsabilidad diciendo, es el resultado, es mi propia actitud egocéntrica la que ha provocado que ahora esté padeciendo estas circunstancias. Entonces, culpar a la actitud egocéntrica de todas las dificultades por las que pasamos. Chidan
El punto número 4 de adiestramiento mental es el que dice integrar nuestras prácticas diarias. Esto todavía entra dentro de lo que hemos llamado transformar el pensamiento. La transformación del comportamiento, si seguimos la explicación, los versos de Lama Chopa, va a venir más adelante. Ahora todavía estamos en la transformación del pensamiento. Y este punto está en la estrofa que dice, en resumen... Vale. Dice, en resumen, no importa qué apariencias surjan, buenas o malas, solicito tus bendiciones para transformarlas en un camino que incrementa las dos bodhicittas. A través de la práctica de las cinco fuerzas, la quinta esencia de todo el Dharma y así meditar solo en la felicidad mental. Nos está hablando pues de que viendo todas las cualquier circunstancia que se nos aparezca en la vida, sea buena o sea mala, que todas estas podamos transformarlas en el camino, que nos lleve a, bueno, dice que ya la estrofa está muy clara, que nos lleve a aumentar más esas dos bodhicittas, que podamos llevar a cabo, cuando habla de la esencia, la quintesencia de todo el Dharma, se refiere a lo que es la esencia, las enseñanzas, que podamos desarrollarla llevando a cabo la práctica del Tonglen. En conclusión, que en cualquier momento nos podamos encontrar en un estado de felicidad, no importa las circunstancias que aparezcan, no nos preocupemos, que mantengamos ese estado de felicidad. Y acompañado de las cinco fuerzas. Las cinco fuerzas, que las cinco fuerzas también las estuvimos hablando el día de ayer. Que ahí están condensadas, en estas cinco fuerzas están condensadas la esencia de las enseñanzas. El punto número 5 del adiestramiento mental se llama la medida del éxito. Esta no está reflejada de manera explícita en ni en los encabezados que conforman la machopa. Explícitamente no se ve, pero nos está hablando de nuevo de esa transformación de intercambiarse uno por los demás y cómo desarrollarlo en nosotros. Y esto lo va a explicar, es decir, cómo se ha conseguido eso que estamos adiestrándonos. Y esto lo va a explicar con un ejemplo. Bueno, ¿se acuerdan del ejemplo, José? La medida de haber conseguido ese adiestramiento. La medida del éxito. Me acuerdo de la medida de haber logrado la bodhicitta, pero Sí, todo esto que estamos haciendo es para adiestrarnos, adiestrar esa mente, desarrollar esa mente. Entonces, ¿cuándo es el punto en el cual se dice se ha conseguido? Cuando la madre que tiene a su única hija se cae al río y ella va a salvarla y no puede porque no puede caminar, porque etcétera, ¿es eso? ¿Ese es compasión o no?
Si recuerdan, él suele hablar antes, estaba hablando de, no ahora, sino de antes, siempre ponía este ejemplo de cuando se iba, cuando uno se va a Estados Unidos. Cuando uno se va de vacaciones a Estados Unidos. Entonces, estaba el que quiere viajar, pero no ha cogido el tren ni el avión, y el que ya está en el tren y en el avión porque ya va en camino al destino. Ese tampoco es. Le doy el micrófono a quien lo quiera. ¿Qué dije? No, tú guárdalo, tú quédatelo. Porfa. Ya te llama José la otra vez. El ejemplo es cuando uno tiene un amigo que es muy querido, un amigo que pues le ha dado todo lo que podría necesitar, todo lo que necesitaba, lo que quería, incluso aunque uno no lo tuviera, pues lo conseguía porque esa persona, ese gran amigo, lo necesitaba. Era un amigo muy cercano y pues que hacías, le ayudaste en todo lo que pudiste. Luego este amigo resulta que se va a Estados Unidos, se va a América. Y entonces, luego tú resulta que no tienes trabajo y este amigo en su momento te dijo, vente aquí, cuando te haga falta, vente aquí, yo te ayudo, no sé qué. Y entonces, claro, ahora que no tiene trabajo y que le hace falta, pues decide, se va con toda la confianza del mundo de que ahí en Estados Unidos tiene a su gran amigo que en el pasado pues él le ayudó tanto y que ahora pues le va a ayudar a él. Entonces se va a Estados Unidos, llega por la noche, toca la puerta y claro, uno espera un gran recibimiento, uno espera pues que del mismo modo que él lo trató en su momento cuando necesitaba ayuda, pues ahora que él necesita ayuda, pues va a recibirla. Pero resulta que no, que desde que llega ahí lo está maltratando, lo está castigando, recibe un maltrato por parte de ese amigo. Pero si su mente no se arrepiente ni por un instante de todo lo que hizo por esa persona, entonces estamos hablando de que lo ha conseguido. Esa es la medida del éxito. Que a pesar de que no se arrepiente, que se mantiene igual. Y claro, el ejemplo original era de cuando uno iba de Lhasa a Cam, pero ahora como ya en tiempos más modernos, uno que está en España se va a Estados Unidos. Y entonces es eso, que a pesar de todo lo que hiciste por esa persona, tú no te arrepientes ahora que esa persona pues no te trata bien. Tú no te arrepientes de lo que has hecho por ella. ¿Por qué? Porque tú ya tienes muy bien asumido que todas las circunstancias adversas, todo el maltrato, todo aquello malo que te está pasando es consecuencia de tus acciones negativas. Y esa es la medida de que realmente ya se ha conseguido, ese adiestramiento que se ha llevado a cabo, ya por fin lo has conseguido, lo has logrado. Mm-hmm. 다 전지 경에
lambda chove chu su tres no jenge lam je de la sambe ju da chove ju ni wa no chove ju de res no sini no si kanga ma lo a ta de de jo wa shi tang de be ta ge ki cha le kon du ko mo chowa no o te pa do no y eso lo vemos en la es, vuelvo a decirlo, es en la es el punto número 5 del adiestramiento mental, que lo vemos reflejado en la estrofa que dice solicito tus bendiciones para que, bueno, aunque no está explícito el punto número 5, por eso que se lo explicó, vemos cómo ese cómo transformar nuestro comportamiento está reflejado en la estrofa que dice, solicito tus bendiciones para que pueda relacionar todo lo que encuentre con la meditación a través de los medios hábiles que poseen las cuatro aplicaciones. Solo es la mitad de la estrofa. Siguiendo lo que es la machopa, está combinándolo con el punto todavía que nos habla de transformar la adversidad en el camino, estas dos líneas de solicito tus bendiciones para que puedas relacionar todo lo que se encuentra con la meditación a través de los medios hábiles que poseen las cuatro aplicaciones, también está relacionado con lo que es transformar la adversidad dentro del camino. Que habíamos hablado, está la transformación del pensamiento y la transformación de nuestro comportamiento. Y estas dos líneas están refiriéndose a la transformación del comportamiento. No. Hablamos de las cuatro aplicaciones, ¿o no, Paloma? Sí. ¿Y están claras? Ya, sí, ya, sí, ¿no? Dinos una. Lo de ofrecer a los espíritus, ayer lo que yo cogí era ofrecer a los espíritus, la toma a los espíritus, la toma a los protectores, luego dijo transformar las circunstancias adversas y luego creo que dijo algo de la bodichita. Y en las últimas partes no me quedó claro. Bodichita, yo, María. Como parte de esto. ¿Qué? ¿Dos se dice? Shagüe Joa. Da Shagüe Joa, sí, ¿no? Bueno, primero es la confesión de las faltas, luego es la acumulación de méritos, luego el ofrecimiento de la torma a los espíritus y suplicar las acciones iluminadas de los protectores del alma. Ta tesian jengen chonju lamdo khonde jugre senas ho ta ali shaba kirwa ho. Entonces digo shaba terwa. Dipa shaba. La primera que estábamos hablando de la confesión de las faltas, ¿cómo lo estamos combinando con esa transformación? Ta rana jengen boda dumyen chungdu. Tende jengen boda dumyen de digben jebu re. Ta Estamos en la transformación de las circunstancias adversas. Entonces, la primera que es a través de la confesión significa que reconociendo las negatividades, reconociendo el resultado que traen consigo estas negatividades, pues entonces llevamos a cabo la confesión de las faltas, la purificación de las faltas, en la cual estamos pidiendo las bendiciones del maestro, del Yidam, del maestro como el propio Buda,
que pueda bendecirnos para purificar nuestras negatividades. No, chingilam kan ta de ta tikben de bu ko le de ta tik bo sha sri ar sam ne sha ba lu ju ne o de des ta chang ju lam ju bu was sha ba ju du so sa gru was ko san je yen ru gru was o en da na shin ge ya ge ne bo shung du ta ge ne bo da ma de bu kar shin o de sunum masa ben de bu res da sunum sa sum gu yo res o du shen ne sunum sa sun ne ya ge ne chang ju lam ju gu yo res o Quiere decir que todas las problemáticas y dificultades son resultado de las acciones negativas. Entonces, por eso pedimos sus bendiciones para que pueda purificar estas negatividades. Y entonces, así, al purificar estas negatividades, purificamos las consecuencias de ellas y así estamos transformándolas en el camino, a la iluminación. Entonces, estamos pidiendo sus bendiciones para purificar estas negatividades. Que todas las También reconociendo que pues todas las circunstancias adversas que se nos presentan, todos los problemas que se nos presentan, también es debido a la falta de méritos. Por ello, el segundo punto nos habla de acumular méritos. Y ahora, esta pregunta es para Kike. Todo esto estamos hablándolo en relación a transformar las adversidades en el camino. En cuanto a la confesión de las faltas, la acumulación de méritos y la tercera, el ofrecimiento de tormas a los espíritus, cómo eso nos está ayudando a transformarlas en el camino a la iluminación. Pues por la generosidad, por practicar la generosidad. Bueno, hay diferentes tipos de espíritus. Hay algunos espíritus que nos pueden ayudar y otros hay espíritus que a veces nos ayudan y esos mismos espíritus o a veces nos ayudan o a veces nos perjudican. Y los espíritus, podemos estar hablando de nagas o de espíritus que también podríamos ubicarlos dentro de los seis reinos de existencia en el reino de los pretas. Casos que son seres que a veces te pueden ayudar o a veces te perjudican. Sí. Bueno, puede estar dentro del reino de los animales, también estos seres, o en el de los pretas. Bien, bien no lo saben, qué reino. Pero en alguno de estos dos que están. Bueno, ¿a esto qué se refiere? Pues cuando uno va por la vida de normal, entonces a veces cuando estás haciendo algo no te lleva a caer enfermo ni a tener inconvenientes, todas las circunstancias externas son favorables, va todo muy bien, excelente, sin ningún problema. Cuando no estás involucrándote en algo espiritual, todo va perfecto. Pero nada más falta que decidas que tengo que trabajar ya de manera seria con mi mente, tengo que practicar. Entonces es cuando ya resulta que o te enfermas, o te van las cosas mal, o se presentan muchas circunstancias adversas que impiden esa práctica. Entonces, por eso se hace lo que es ofrecer una torma. Entonces,
podemos mirarlo desde dos puntos de vista, ese ofrecimiento de Torma. Por un lado, para decirle, por favor, mándame más problemas, pónmelo más difíciles, porque así yo lo estoy pudiendo transformar con gusto, lo estoy transformando en el camino a la iluminación. Mándame más problemas. Pero la otra mentalidad es decirlo, por favor, vete muy lejos, disfruta de esta torma y no me vayas a molestar más. Tú vete contento a disfrutar de ella y no me mandes más cosas malas. Cuando hablamos de los protectores del Dharma, estamos hablando de seres que están dentro del campo de méritos. Pero es muy similar a cuando estamos haciendo la torma. Los espíritus, a los protectores del Dharma que están dentro del campo de méritos, también le estamos ofreciendo una torma. Lo que pasa es que en esta ocasión pues le estamos pidiendo, por un lado, dependiendo de cómo se encuentre nuestra mente, por un lado le estamos haciendo ese ofrecimiento de torma, pidiendo pues sus bendiciones. Y cuando tenemos adversidades y las estamos transformando, entonces pedimos sus bendiciones para que por favor nos vengan más y más dificultades. Muchas gracias por las que ya nos están mandando, muchas gracias por esas acciones iluminadas, de esos problemas que nos mandan, porque lo voy a transformar en ese camino a la iluminación. Pero si nosotros vemos que esas circunstancias adversas no podemos con ellas, entonces también pues hacemos ese ofrecimiento a la torma en el cual pedimos sus bendiciones para que todas esas adversidades, dificultades y obstáculos que nos presentan, por favor, que se eliminen, porque no puedo con ellas y así pueda ya llevar bien y adecuadamente esa práctica espiritual. Lo importante aquí es que estamos haciendo una transformación de nuestra mente, de la manera en la cual estamos percibiendo las situaciones. Por eso, cuando logramos esa transformación, entonces no importa las adversidades o la compañía con la que estés, esa persona con esa mente se mantiene feliz donde quiera y con quien quiera que esté. Aquí en las estrofas que estamos leyendo, ahí en esas estrofas pues nos están hablando de esa transformar esa adversidad, transformarlas en el camino. También eso también se ve explicado en las estrofas de adiestramiento mental en 7 puntos, cómo transformar la adversidad en el camino. Y en el texto de adiestramiento mental de la rueda de las almas afiladas, ahí nos explica con más desarrollado cómo en cada estrofa nos está hablando de una adversidad, cómo transformarla en el camino. Sí, cada adversidad que nos presenta, cómo pensar acerca de esa adversidad para transformarla en el camino. Ahí nos está explicando cada una de las situaciones que se nos
adversas que se nos pueden presentar, cada una, cómo tratarla con un pensamiento diferente para transformarla en el camino. Las siguientes dos líneas de la estrofa 98 dice: y para hacer que esta vida de libertades y dones sea muy significativa a través de la práctica de los consejos de a través de la práctica de los consejos y compromisos del adiestramiento mental. Ahí nos está hablando de las de los siguientes dos puntos de adiestramiento mental. Nos está hablando del punto que nos habla de los compromisos del adiestramiento mental y del punto de los consejos del adiestramiento mental. Los compromisos del adiestramiento mental son 18 y los consejos son 22. Entonces, para que nosotros podamos poner en práctica estos compromisos y estos consejos del adiestramiento mental y así, de, en realidad, esta vida que tenemos ahora de libertades y dones, pues le estamos dando un sentido. Si queremos enumerar qué puntos son estos, estamos hablando del adiestramiento mental, el punto 6 y el punto 7. Vale. Aquí, como ya nos hablan de los 18 compromisos y de los 22 consejos, Gisela va a explicarnos. Nos los va a explicar porque cada uno de ellos realmente nos puede ayudar mucho, nos puede beneficiar. Cuando hablamos de los compromisos, de los 18 compromisos, no es que si uno no lo realiza o si uno hace lo contrario, no es que te vaya a llevar a una negatividad ni a una falta, pero el poderlos tener en cuenta nos ayuda en nuestro día a día, cuando estamos conviviendo con los demás, para que esa convivencia, ese comportamiento que llevamos en nuestro día a día, se convierta en dirección a la virtud. Y va a marcar una diferencia también en nosotros. Es una manera en la cual dice, bueno, por lo menos puedo hablar de mi mente. Dice, mi mente es como si nos estuvieran dando una fotocopia o una radiografía de nuestra mente. Entonces nos ayuda para observar cómo se encuentra nuestra mente. Sí, dan chue coran tagar vas. Xiego. Na xeres, ta. Ta chue de lo na ge xia xia da rang ge sem de tung du men du. Ta xiego na te de xiego de xiego na xeres chue. Incluso es igual que las enseñanzas, porque las enseñanzas son como un espejo para ver cómo se encuentra nuestra mente. Las enseñanzas es el reflejo para analizar si nuestra mente está actuando de acuerdo a esas enseñanzas
o va, no va muy de acuerdo con esas enseñanzas. Es una manera de, para podernos observar a nosotros mismos. Y el adiestramiento mental también nos está dando puntos para reflexionar, para ver según nuestras cualidades, poder desarrollarlas, para los que tienen más o menos, poder ir desarrollando alguna de estas cualidades. Vamos entonces con los compromisos del adiestramiento mental. Primero nos habla de mantén siempre los tres puntos generales. Mantén los tres puntos generales, que son, el uno es no contradecir los preceptos del adiestramiento mental. Número dos, no conviertas tu adiestramiento mental en una parodia. Y número tres, no permitas que tu adiestramiento mental sea parcial. ¿Verdad? Lo yo Canadá me lleva a de Canadá se regresa, ¿no? Y ni da mag, ¿sí? Nombre ratos, tomborale, y ni da que nací chico se ve, ¿no? ¿Verdad? Soda que tanto ni je, chamo tiene yorba, tanto está hacer, ¿no? Pero más te le nació bien, nombre chimbo y si es, ¿no? Da lo yo Canadá me lleva a ser regresa. ¿Casa ya toba se reda? ¿Casa ya donde se resona? ¿Tú sí chico? El primer punto, que es no contradecir los preceptos del adiestramiento mental, significa cuando, por ejemplo, una persona que, pues, dentro del tantra tiene, lo está practicando, puede tener ciertos logros, y entonces dice, bueno, ya como estoy en nivel del tantra, yo como soy un yogui, pues solo me voy a enfocar a aquellas cosas importantes. Entonces, por ejemplo, los votos más básicos, las negatividades más básicas, pues esas ya no les voy a prestar atención, porque eso es para los principiantes. Yo ya estoy en un estado de yogui, entonces yo solamente tengo que prestar atención a aquello que es importante, a aquello que es superior. Y eso es contradecirlo, es porque de hecho cuando uno tiene logros, cuando uno desarrolla cualidades, pues aún con esos logros, esas cualidades, tiene que prestar mucha atención a las pequeñas faltas, las faltas más pequeñas, más sutiles. Y eso significa que está realmente adiestrando su mente de manera correcta. Porque si nos, por poner un ejemplo, aquellas personas que, supongamos, logran cualidades como la calma mental o logran un estado de estabilización, de concentración o un estado de clarividencia, que ya tienen cierta visión, ya ven ciertas cosas que una persona normal tal vez no, entonces ellos pueden decir, pues yo estoy en un nivel ya superior, así que esas faltas pequeñitas, esas negatividades pequeñitas, esas yo ya no las tengo que observar, porque yo estoy en un nivel más alto, más allá de ello. Y eso sería ir en contra. Por eso, aún con las cualidades y los logros que tengamos o que consigamos, tenemos que seguir atentos de aquellas negatividades pequeñitas, sutiles, que podemos caer. Observarlas también. Todos
El punto número dos que nos dice no conviertas tu adiestramiento mental en una parodia. Sería como, por ejemplo, una persona que practica y entonces dice, pues yo ya no tengo egoísmo. Yo ya la actitud egocéntrica ya no existe en mí, por eso me puedo ir a un lugar donde hay una enfermedad contagiosa y no me importa que esté rodeada de personas con enfermedades contagiosas. O, por ejemplo, esto ya es más tibetano, que por ejemplo hay ciertos árboles que cortan y con el fuego, con el viento, que me vengan a mí árboles que pueden ser venenosos, que el fuego, el humo que sale de ahí puede ser venenoso. Entonces que vengan a mí esas, que no me importa dar mi vida, no me importa que me muera porque yo ya no tengo egocentrismo. O incluso también pensar, lo estoy haciendo para que otros vean que soy muy buen practicante, que ya el egoísmo no existe en mí, por eso no me importa irme a contagiar de esas enfermedades o contaminarme con esos húmedos. Ya no me importa morirme, ya no tengo egocentrismo, que doy mi vida. Entonces, para que vean, y de ahí también hay una falta, para que los demás vean que ya no existe el egocentrismo en mí. Y entonces, por eso dice, no conviertas tu adiestramiento mental en una parodia. No permitas que tu adiestramiento mental sea parcial, se refiere a que con algunos nos comportamos de una manera y otros con otra, con unos muy bien y con otros mal. Por ejemplo, cuando estamos con una persona importante, entonces nos comportamos como la persona más humilde, más sumisa y servicial. Pero cuando estamos con una persona pues que es de un puesto inferior a nosotros o de igual, el caso es que con ella nos portamos prepotentes, le regañamos, lo maltratamos, entonces con unos somos de una manera y con otros de otra. O también, para poner otro ejemplo, cuando hablamos del amor y todas esas, con mi familia, con las personas cercanas, sí, lo más amoroso, cariñoso, pero con aquel que me cae mal, con aquel que veo como enemigo, lo trato mal. Entonces estamos llevando un comportamiento parcial. Es decir, con unos de una manera nos portamos bien y con otros nos portamos mal. En realidad, y eso nos lleva a hablar de amigo y enemigo. En realidad, enemigo a nivel convencional, pues sí, llamamos al que nos cae mal enemigo. Pero a nivel real, el enemigo no existe. Pero es ese comportamiento parcial que tenemos hacia unos y hacia otros. El punto número 4. Cambia tus aspiraciones y conserva tus modos habituales. El
este punto de cambia tus aspiraciones y conserva tus modos habituales se refiere a cuando nosotros estamos adiestrando nuestra mente, estamos adiestrándonos para desarrollar ese intercambiarse uno por los demás, puede que a lo mejor lo estamos haciendo bien, estamos consiguiendo algo, una transformación en nuestra mente, pero que nuestro comportamiento externo se pueda mantener de igual manera, que nuestra actitud física, nuestra manera de hablar, pueda seguir estando como lo hacíamos antes, sin que se vea esa manera de hablar y esa actitud física, que no hay un cambio radical en ello. Así que con lo que estamos trabajando es con nuestra mente, con lo que estamos aspirando. Es igual que, por ejemplo, una persona que dice, yo estoy practicando, entonces yo no quiero saber nada de nadie, si está un grupo de personas, yo me alejo, me aparto porque estoy practicando. De toda manera, nosotros tenemos que mezclarnos con los demás, tenemos que convivir con los demás. Entonces, es continuar con esa convivencia con los demás y no que el cambio sea interno y no que se muestre hacia afuera. Que no sea, por ejemplo, yo me voy a lugares donde pueda apartarme, que pueda estar mejor, sino también es convivir con otros de manera natural. No hables de los defectos físicos de los demás. Este punto quiere decir, y no necesariamente estamos insultando a nuestro enemigo, sino cuando vemos una persona que tiene un defecto físico y nosotros lo recalcamos. Por ejemplo, podemos hablar de una persona, el jorobado, o si no tiene pelo, el calvo, o el que tiene algún problema físico, por ejemplo, en la mano, el manco, o el que está demasiado largo, alto, y no sé qué otro nombre podemos decir que largudo. Son modos en los cuales nos referimos a una persona, pero estamos, de alguna manera, estamos marcando un defecto que tiene, un defecto físico. Entonces no se debería de hacer. De hecho, eso también para los que son monjes, este tipo de hablar, esta manera de hablar también va en contra de sus votos. Entonces pues, están faltando, degenerando sus propios votos. De todas maneras, no necesariamente físico, también cuando estamos hablando de los defectos de alguien, recalcando los defectos de alguien, pues también es una manera inapropiada de hablar y podemos estar cometiendo una falta con ello, una negatividad. Dice, no te obsesiones con los demás. Se refiere a cuando nosotros vemos faltas en los demás, vemos defectos en los demás,
pero no obsesionarnos con esos defectos de los demás, sino pensar, bueno, a lo mejor es una percepción mía, a lo mejor no realmente es así, o si vemos un defecto, pensar como es mi percepción. Para no seguir alimentando esa visión que está enfocándose en los defectos de otros. Porque sí que nosotros a veces no vemos nuestros propios defectos o faltas, pero sí estamos más al pendiente de los defectos y faltas de otro. Entonces es cortar con ello. No ver tanto los defectos de los demás, y una manera de hacerlo es pensar que esos defectos que estamos viendo en otros son mi percepción. Da tumbadirbe nimun khanchi ngon chans. Punto número 7, purifica primero el peor de tus engaños. Da kare sen da de susu samdon ju susu ju doja chegen doja le nimik ten samta da na shi ma je chegen ma je ge le ya kan ge ra ge kun ar doja in me do bo ku ar kon ro in kon ro nimik ku me ar da na shi mong ba 숙심부 Este punto se refiere a que, y bueno, cada uno de nosotros sabe cuál es el engaño o emoción aflictiva que está más presente en nosotros para trabajar con ella. Por ejemplo, si el engaño que más fuerte y presente está es el apego, entonces ver las desventajas del apego. Meditar en la fealdad del objeto, es decir, poner el antídoto ante el apego para que éste vaya perdiendo fuerza. O si, por ejemplo, el engaño que más nos está afectando es el orgullo, pues ver qué defectos hay en una actitud de orgullo y así ir aplicando el antídoto correspondiente. O si, por ejemplo, lo que más nos está afectando es una mente muy oscurecida, entonces pensar en temas como son los 12 vínculos, los temas que nosotros ya hemos visto también en lo que son los 12 vínculos de relación interdependiente, y también pensar en otros temas que están dentro del AMRIN, que ya hemos visto, que ya se han explicado, para desarrollar y ir poniéndote un antídoto ante esa oscuridad que puede existir en tu mente. Es verdad que nosotros trabajamos con los engaños poniendo un antídoto directo a cada uno de estos engaños. Todavía pues no podemos liberarnos de manera total o última de los engaños, porque para poder eliminarlos totalmente pues tenemos que desarrollar, aplicar el antídoto directo para lo que es la ignorancia, desarrollar la visión de la vacuidad. Pero hasta no lograrlo, pues vamos poniendo antídotos a los engaños que se nos van presentando. Por ejemplo, cuando aplicamos el antídoto al apego, que es observar la fealdad del objeto, ese antídoto pues sí que está afectando al apego y disminuye el apego, pero ese antídoto no está haciendo ningún daño a otros engaños como pueden ser el orgullo, el enfado, el aferramiento a la identidad, eso no le hace nada, pero sí que es un antídoto únicamente para el apego. Entonces, por lo menos ir poniendo antídotos ante esos engaños que más están presentes o que más nos afectan ahora. Ya, casi, cuando te de pasa, no es nada de llegar de somos tenemos, tanto la más importante de llegar das, lo jung tamzik sa de, la de niamlenji sa. Yo sé que algunos van a pensar, ya está dejando atrás el amachopa, ya nos estamos metiendo en otro tema. Eso no es verdad, porque para empezar, lo de los
compromisos y los consejos del adiestramiento mental están mencionados en el Amachopa, en esta estrofa que hemos leído. Y el comentario que estamos siguiendo de la Machopa también lo está desarrollando, lo está explicando. De hecho, lo está explicando de una manera muy extensa. Que ahora, para no detenernos tanto en ello, pues ahora Geshe-la lo único que está haciendo es como abreviándolo y poniéndolo de una manera más sencilla, explicando cada uno de estos compromisos y estos consejos del adiestramiento mental. No es que se está desviando del tema de la Machopa. Yeah. Lama Shurashis. Entonces dice, ahora puedes hacer ofrecimiento al Lama con el té, ¿será? Porque yo si me toca rirar en sí ni de en paz, salir sin tu mi te o guayi, rojo natas en la chopas, puro ram la